Bueno, cuando me dio la diabetes a mí acudí al médico y me dijo que era yo un candidato a ser diabético. Y la doctora le mandó a hacer un estudio de sangre. Y ya le dijo, dice, viene a recoger sus estudios mañana. ¿Sabía usted? Dice que ya usted pertenece al club de los diabéticos. Entonces en ese momento que él se lo dijo, pues se sintió muy mal. Y como él estaba bien gordo, pues así en ese, el del día que a él le dijeron que era diabético, se empezó a enflacar. No, pues esa foto es. Son unos 15 años de mi hija. O sea, aquí tenía yo 35 años. Pesaba yo como 86 kilos. En un mes bajó todos los kilos que él tenía, quedó en 35 kilos. Y de ahí ya no puedo subir de peso. Llegué a bajar 50 kilos en 3 meses. En ese ya estaba yo recuperado, pero llegué a pesar 32 kilos. Me amarraban de una silla para que no me doblara, no me cayera. Perfil epidemiológico de México de hace 3 décadas, la diabetes era una enfermedad relativamente rara y que afectaba sobre todo a la población que tenía alguna predisposición genética para desarrollarla y se presentaba en etapas postproductivas. En los últimos 30 años había una explosión brutal, ¿no? De tal manera que ya sabemos que en los últimos 6 años medio millón de mexicanos murieron a causa de esta enfermedad. Genera una de las más importantes cargas a los sistemas de salud en cuanto a costos y gastos. Están muriendo más de 80 mil personas cada año en México por problemas de salud relacionados de alguna forma con la diabetes. Y muchas veces esto ocurre después de años de tener una ingesta en exceso de los requerimientos de una persona. Es decir, como que el organismo se pusiera en huelga o perdiera la capacidad de incorporar al interior de las células más energía porque el aporte está siendo demasiado grande. Enloquezco mi metabolismo. Tengo un montón de azúcar y quiere entrar a la tengo que meter a la célula. Pero si yo meto tanta azúcar a la célula se destruye. Entonces empiezo a resistir a la insulina. Tengo resistencia a la insulina. Sea, la insulina quiere meter el azúcar y mi célula se defiende, dice no. Pero entonces, ¿a dónde va ese azúcar? Entonces, ese azúcar empieza a causar trastornos en otras partes. El síndrome metabólico es todo ese daño generalizado, ¿no?, que se expresa en diabetes, hipertensión, infartos, accidentes vasculares cerebrales, alteraciones en el metabolismo de las grasas. Maksat y muchachos otkin van y más maktisate muchachos kilti ve, ¿no? Vai que con lik postas con sat kaltike, ¿no? Vai ha que te elan te sat te azucarete, ahorita que te otana yo que el músico da na li, ¿no? Que te elan este. Ah, tato, escucha ma coca, Escucha ma coca, pe ahorita le echaba ya de coca, mucha buscucha, como ya suenta dieta, sali cali coca laiga, ya no. Te escucha, jun, jun, que te cacal.
Si se soy el tus paso más ate. Va ne e carro e es que el de que ya taxi que yo no me gole si tus tobi que lo yele lo tak el de pe y tak ya le o ha eso no que ya jutu shvina tak ya le o tak la que el de osile. Mis síntomas fueron que se me fue la vista y dejé pasar una semana y se me volvió a aclarar, pero pasando la semana me vuelve a ir la vista y ahí cuando ya me di a checar y salió positivo, me dijo el doctor que estaba 504 de azúcar. Pues creo que de uno sí ve más o menos al 80% y el otro es menos, pero al que le van a operar, que es el derecho es el que ahorita quieren operarle. Pues yo creo que tiene catarata. La primera causa de ceguera en población productiva, en gente que está generando para su familia o para un país beneficios, es la diabetes. La retinopatía diabética es la primera causa de ceguera y esto pues tiene un impacto económico muy grande, pero hablamos de la ceguera irreversible. Encuestamos 1,000 pacientes en los tres principales centros de atención del país. Encontramos que básicamente más del 50% de los pacientes que asistían ya tenían una forma de retinopatía diabética urgente de tratar, es decir, estaban llegando ya tarde. 5% de estos pacientes ya podrían haberse declarado con ceguera. La campaña está basada en tres carteles. Uno que muestra la amputación, otro que muestra la ceguera y otro que muestra la muerte. Es una campaña que está dirigida principalmente a enfrentar los altos índices de obesidad y principalmente de diabetes, que es una de las principales consecuencias de la obesidad. La tercera emergencia desde el FONAN respecto a los efectos de la obesidad es que en este momento tenemos probablemente 4.5 millones de personas con diabetes que no están atendidos, es decir, que ya se saben con el diagnóstico, pero no están atendidos. Sin embargo, cuando estamos hablando que el consumo per cápita del mexicano es de 163 litros por persona, estamos hablando que claramente tenemos un problema de salud pública o que un factor de riesgo es este y claramente tenemos que hacer algo. Ya ahorita, pues como te digo, me empezó allí en el izquierdo primero y ahí le fueron cortando despacio y me brincó para acá y cuando brincó para el otro pie le dije yo al doctor, no, le dije, ya no, pues le voy a hacer un igual a ver si lo salvamos igual, dijo. No, le digo, oiga, no. Dele, tráigase la sierra una vez, le dije, porque no, le digo, el que estoy sufriendo soy yo. Es un dolorazo muy fuerte. O sea que me he puesto grave, ya van como 20 veces que me muero y revivo. Ahora hace poco todavía me dio otro paro. Duré 3 meses inconsciente y aquí estoy otra vez, con el corazón otra vez, pero yo quisiera ya terminar, me siento muy cansada. Vamos ahorita bajando al invernadero de mi hermana para recoger jitomate para ir a vender mañana miércoles, que es el día de tianguis, que es un día bueno para nosotros, ya que todas las comunidades bajan a comprar a ese tianguis. Ojalá y nos vaya bien mañana. Thank you.
algo. Veníamos a ver si tenían viaje para llevar. ¿Cuántas cajas tiene? Lo primero que me dio fue una imputación del dedo gordo del pie izquierdo. De ahí se vino un testículo. Se rompió el escroto del testículo y hubo una operación. De esa operación se infectó y cayó gangrena a la pierna. Después de la gangrena de la pierna vino una mordedura de un zorro, pero se infectó. Tardó también en sanar un año. Después de la mano vino un infarto. Yo tenía prácticamente una hora. Me hemodializaban a memoria. Y ya hoy tengo que hemodializarme cada tercer día. De las hemodiálisis me gasto 1.340 pesos. Son dos veces por semana. El Seguro Popular no cubre un gasto de hemodiálisis. Nada más las diálisis que requiere la población, se llevaría el 80% del presupuesto del Seguro Popular en este momento. Las perspectivas hacia adelante son apocalípticas. No es nada más un daño a la salud donde no va a haber servicios de salud para atenderlos. De hecho, habría que ver que son enfermedades incurables, que los servicios de salud no van a resolver el problema, solamente van a atender el daño en forma paliativa. Esto ya no se va a poder. Tenemos que mandar a Tuxtla o a San Cristóbal. Entre sí lo escuché allá lejos. No quiero que me lo corten mi pie, porque también ahí se había muerto mi papá, ahí en el Hospital de la Escultura. Ahí matan, no quiero. Afortunadamente en el hospital tenemos un programa que es la clínica de heridas. Primeramente se le da todo el procedimiento de desinfección, se le maneja con todo el material y ya es de última instancia la amputación. Entonces económicamente sí es un poco más caro el poder utilizar este tipo de procedimiento, porque la amputación es retiras, suturas y como toda herida, al segundo día ya se va de alta el paciente. Pero bueno, para ya a nivel social pues es diferente, ¿no? Mientras está avanzando, dice, día a día, por hora está avanzando, dice. ¿Qué dices? Se lo quitamos. De una vez, doctor. Fue cuando me lo quitaron los dos. Y así como lo ves tú ahorita, así quedé. Para que te des una idea de lo que pasa, cada 30 segundos a alguien le amputan una pierna en el mundo por complicaciones de diabetes. Entonces ya con eso te contesto la pregunta. Es un porcentaje muy elevado que genera una cantidad de amputaciones muy alta. La verdad ahorita nomás no quieren batallar, nomás quieren llegar y amputarte. No te quieren batallar porque el medicamento muchas veces es muy caro pues para eso. Sí, realmente al ser pues el tercer hospital de segundo nivel en Chiapas y al tener una población indígena tan grande, estamos sobresaturados en cuanto a todo lo que son los servicios. Some action or people manipulate, and the question is who controls.
And it's very sophisticated. You've never heard of a company called McDonald's. They discovered that if women go into a McDonald's and they see some salad, they automatically think it must be a healthy McDonald's. So they purchase three times as many. Bueno, el día de hoy nosotros estamos en esta expo para enseñarles a la gente la calidad que nosotros manejamos y la nutrición. Les estamos explicando de nuestros productos que tenemos varias opciones, pero el mensaje siempre ha sido que la opción de cuánto es mucho, cuánto es poco, es responsabilidad de nosotros. Ya tenemos unas bicicletas para que ejercitarnos un poco y jugar a la ruleta para entender qué productos entran o no entran en el plato del bien comer, haciendo una actividad con los papás y con los niños principalmente, y enseñarles también que una hamburguesa sí entra en el plato. Solamente, repito, es volver a entender cuánto es mucho y cuánto es poco para cada uno de nosotros para equilibrar nuestra alimentación día con día. Es hora de ponerles un alto. Después de una exhaustiva investigación, hemos logrado dar con el paradero de cuatro de los principales capos del denominado cártel chatarra. Desde hace años, las distintas organizaciones que integran este cártel han venido dañando la salud de los niños mexicanos y han contribuido a la epidemia de obesidad que ha puesto a nuestro país en los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo. Posee varios alias: Toño, Tony o el señor del azúcar. Es el principal responsable de la venta masiva de sucaritas. Hace creer a los niños que si consumen su producto va a triunfar en el deporte. Este mamífero nórdico con espíritu navideño, conocido por el alias de el oso polar, es uno de los más peligrosos. Siempre hace su aparición a fin de año, no te hagas. Es un buen amigo de las autoridades federales y locales. Somos los mexicanos los mayores consumidores de refresco de cola y pues el 14% de los adultos en México ya sufren diabetes. Es un capo conocido con el sobrenombre de Melvin el Elefante, responsable del producto que mayor publicidad dirigida a la infancia tiene en la televisión. Hace creer a los niños que si consumen su producto van a vivir aventuras extraordinarias. Se trata de un sujeto conocido como Ronald McDonald. Sus establecimientos han cambiado con el tiempo para hacer pensar a los pequeños que son lugares de juego infantil. Ofrecen regalos en su cajita feliz, en especial personajes de las películas infantiles de éxito en el momento. Nosotros vamos a estar en la calle en una semana, hombre, por favor. ¿Otra vez? Sean tontos. Nosotros sabemos lo que México quiere. México se escribe con M de McDonald's. Yo de joven me dedicaba al transporte público, un microbús. Mi menú era chatarra, a lo mejor una torta de tamal, un café, un atol. A lo mejor me tomaba yo 3-4 cocas al día. Mira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, te presento al señor Gonzalo y su esposa Patti. Ella es la licenciada Javiera y va a platicar con ustedes sobre la lista que le comenté. Yo lo que voy a hacer es enseñarles un ejercicio de un poco cómo leer el etiquetado, porque lo que nosotros hemos visto es que el etiquetado engaña. Entonces, vamos a convertir todo en una medida casera para que podamos comprender lo que realmente contiene el producto, digamos en una ida a la tiendita, que era lo que se consumía. Bueno, por lo regular me tomo ahí una coca, okay. Un lancito. Una coca y un gansito, digamos que en la mañana. Para, ¿no? Para comenzar el día. Son 63 gramos.
Eso lo vamos a convertir a una medida casera, que es la cucharada con la que servimos el azúcar. Esta mide 5 gramos. 10, 15, 60 y el 3, ¿no? Que es como media cucharada. Entonces, esto es lo que contiene una sola bebida de estas, una sola Coca-Cola. ¿Usted tenía idea de que esta era la cantidad de azúcar que se estaba? Entonces, si a esto añadimos, por ejemplo, lo que usted se consumía del gansito, que dice 21 gramos de la otra coca, ¿no? Y no sé con qué lo acompañaba. Con sus papas. 60 y 63. Fíjese la cantidad de azúcar que usted se está consumiendo en estos. Y esto es la mitad. Tan solo en estos productos nada más. ¿Por cuántos años estuvo usted consumiendo esto? Unos 15 años. Sí. Tengo muchos compañeros, estos compañeros, que son diabéticos, por lo mismo, de mi situación. Y pienso yo que un 30% de choferes del transporte tienden a ser diabéticos, ¿ya? En el transporte llevo aproximadamente unos 5 años. Me levanto, ¿qué será? A las 8:30 de la mañana. Y lo primero que se me antoja es una coca. Como que si no me tomo una coca o algo así, me siento mal, me falta algo. Y si me lo han dicho, tú te tomas una coca, haz de cuenta que estás tomando 2 cucharadas de azúcar, pero así. Lo malo es que ya no me compro de las pequeñitas. Siempre, mínimo mi coca de litro. Tiene que ser mi coca de litro. ¿Esto te suena familiar? Tomas un néctar por la mañana. Un té helado a mediodía, un refresco con la comida y un par más en la noche. Parece bastante inofensivo. Pero todas estas bebidas azucaradas en un solo día suman mucha azúcar adicional que puede provocarte graves problemas de salud, incluyendo la obesidad, que causa diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. No te hagas daño tomando bebidas azucaradas. Mejor toma agua, agua con gas, leche baja en grasa o té sin azúcar. Cuida tu vida, tómala en serio. By 2017, it's estimated that treating diabetes will require $5.6 billion per year that the healthcare system in Mexico shall have to pay as a result of policies that have not taken this health dimension, this nutrition dimension into account in the shaping of agricultural policies. So what should be done against what nutritionists call now the Coca-Colanization of diets? El nombre sea de Dios. Vamos. Gonzalo. Simón. Muchas veces me lo he preguntado, lo sueño y dejo de dormir porque eso es lo que me quita el sueño. Si me dejaran de apoyar a mis familiares, recurriría yo a pedir limosna, no sé, a pedir ayuda a asociaciones que hemos llegado a pedir, pero todavía no nos aprueban esos proyectos. Entonces, si vamos a seguir insistiendo para ver si nos pueden ayudar en ese aspecto. Se ha puesto un poco delicado porque ya no se le estuvieron haciendo las diálisis 2 veces por semana, nada más cada 8 días. Y el miércoles ya no, ya como a eso de las 10 de la mañana ya no podía ni hablar. Sí fue, pero ahí en la intermédica se puso mal. Que él le dijo a los enfermeros, ¿saben qué? Yo ya siento que ya hasta aquí llegué, dice. Me siento muy mal. Y ya, de favor, les pido que ya me dejen en paz, si ya no me hagan nada, dice. Y no sé qué medicamento le pusieron y dice que él sintió que así, se desvaneció y ya. Y dice mi hijo que cuando salió de allá de la, lo sacaron, que se puso a llorar. Y que estaba grita y grita el solito. Dice, volvían a ser, ¿qué le decía? Dice, no, dice, yo a mi papá nunca lo había visto así de malo, dice.
Actualmente, 7 de cada 10 adultos en México y alrededor de 1 de cada 3 escolares y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad en México. Y eso nos hace uno de los países con las prevalencias más altas en todo el mundo. En México, en la última encuesta, la del 2012, lo que encontramos es que ya las tasas de incremento de la obesidad y del sobrepeso han ido disminuyendo. Es decir, sigue aumentando la obesidad, eso es bien importante decirlo, pero ya la tasa de aumento es menor. Y eso es muy probablemente porque estamos ya llegando al punto de saturación de la población más susceptible a la obesidad, que en el caso de adultos, pues ya estamos hablando de 70% o más. De manera que la población susceptible sigue todavía agravando su obesidad. The numbers in Mexico were frightening. Approximately 1/4 or 1/5 of Mexican children are obese. And those children will incur a great number of medical problems. And as they grow into adults, they'll tend to become obese adults as well. So the estimates I've seen are that in future generations, you could have as many as 80% of Mexican adults overweight because so many of them started out overweight as children. En el decil más alto urbano, ahí sí se está conteniendo la epidemia de obesidad. Es decir, las clases altas, las élites económicas, ya tienen acceso a información, tienen acceso a medidas, a recursos de actividad física, de tipo deportivo. Hasta hace 15 o 20 años, del total de los niños que tenían diabetes, más o menos el 80% eran diabetes tipo 1, que esa es la diabetes genética, no relacionada necesariamente con obesidad, y que es la diabetes tipo 1 insulino dependiente. En esta década, ya vemos que el 80% de los niños que tienen diabetes tipo 2, y al tener diabetes tipo 2, solamente queda el 20% de niños que tienen diabetes insulino dependiente. Te costaría trabajo pensar en un niño de 11 años que tuviera presión alta, colesterol alto, resistencia a la insulina con su azúcar alta y con inflamación de hígado que se llama esteatosis hepática, pero eso es lo que vemos acá en la clínica de obesidad. Niños de 8, 9, 12, 15 años que ya tienen este tipo de enfermedades. Y la pregunta es si biológicamente tenemos posibilidades de llegar a más grado de obesidad en estas edades tempranas, ¿no? No lo sabemos, la verdad, no lo sabemos, pero tampoco lo queremos averiguar, ¿no? Ustedes pueden ver precisamente con una multitud de refrigeradores, sobre todo en las instituciones públicas, inclusive la propia Secretaría de Salud del Estado, que venden los refrescos, además que los refrigeradores tienen el logo del gobierno del estado de Chiapas. ¿Un hospital que tiene tantos casos de diabetes tiene máquinas expendedoras de refresco al interior del hospital? Pues normalmente, bueno, ya es como una ley de que no lo haya, ¿no? Pero pues son los refrescos que todo mundo solicita, pide y bueno, son acuerdos que se han, pues han tomado para que, bueno, por lo menos tengan algo que tomar, aunque realmente hemos retirado muchas, porque antes teníamos de la Bimbo, antes teníamos de otro tipo. ¿Bebederos, si eso no cuentan, por ejemplo? No, en la cocina tenemos un garrafón para todo lo que es el personal médico. Ahora, para todo el personal, o sea, bebederos así fuera, no se maneja. ¿Dónde puedo comprar? Bueno, tomar agua, un bebedero. Aquí, bueno, acá pues la de Coca-Cola, la máquina. Pero bebederos no manejan aquí en todo. En el Oxxo. Ah, en el Oxxo. Creo que 27.
Aquí no hay, ahí venden la tía y en la entrada. ¿No tienen bebedero de agua? No, no hay. Pues los chavos que hacen deportes, ¿qué, cómo le hacen para tomar agua? ¿Tienen que traer? Llevan su garrafón a donde van a entrenar. Plástico y cristal. En promedio se gasifican de 250 a 800 botellas por minuto, que es lo que puede hacer la máquina de él. Y hacemos lo mismo para Chiapas, Oaxaca, Veracruz y parte de Tabasco. Ah, entonces tenemos un producto para cada necesidad, o se crea una necesidad. Y distribuimos de acuerdo a la zona geográfica y a la cultura del lugar. Parte de la negociación de los grupos de poder en San Cristóbal con los caciques de San Juan Chamula es haberles otorgado las concesiones de cerveza y de refresco. Me impacta mucho y sobre todo más ahora ver cómo las mujeres indígenas le están dando refresco a los bebés. Desde chiquitos, ¿no? Dices, putz, es un crimen eso. A nivel Latinoamérica, solo Chiapas tiene botellas de por sus indígenas, porque ellos tienen como costumbre en sus rituales la generación de gas es como una energía para el año. Entonces, como el cristal guarda más tiempo, el gas es frío y digamos que gasificado como el primer día, como lo guardan así, ellos tienen el golpe de gas. Entonces, por lo mismo, si es una botella más grande para ellos. Y, por ejemplo, si ustedes van a chumar una falta de 2 litros, les sale como 6 pesos, 5 pesos. Ya tiene una forma de estar en la misma situación. No, es que no hay nada que hacer. Si no te lo ves con el hijo, no te lo ves con el hijo. ¿Qué es eso? Esto es criminal. Porque no se trata de un beneficio a la población, sino precisamente de promover un mayor consumo en la población indígena. Si ningún otro producto tiene esta disponibilidad como la de los refrescos, que además ha desarrollado publicidad en las lenguas locales. En la parte norte del estado de Chiapas, 20 comunidades consumen más de 50 millones de pesos en productos de Coca-Cola. Es un impacto muy fuerte en la economía de la familia, que prácticamente trabajan para pagar la Coca-Cola que tienen que consumir. ¿Chachonte revés calique? Bueno, chachonte ya vas nada, ya no con el chiloc también lo voy a hacer. ¿Me es como tú estás? ¿Ya que tú clicas en el revés? ¿Chamali refresco? Chaval, ni muy yo que tenos canos y tachman cuchcutis calique ganos. ¿Te gusta ya el lugar más extremo, la casetita, la de abarrotes? No tenían leche, pero refrescos, dime, hasta de a 2 litros. ¿De qué iban a comprar los indígenas? Refresco. En el estado de Chiapas, cerca de 25,000 escuelas primarias oficiales no solamente no tenían agua potable, sino no tenían agua. Basta decir que la mitad de las escuelas públicas del país no tiene agua potable, en el caso de las secundarias, y el 40% de las primarias en México tienen acceso al agua potable. Y es que actualmente estamos gastando 60,000 millones de pesos cada año, que es 3 veces más que el presupuesto de la UNAM anual, solamente en atender las consecuencias de la obesidad y sobrepeso. Pero que esta cifra se va a quintuplicar en 2 años más. Veo niños y niñas con obesidad todos los días. Sé cuál será su futuro. Diabetes, enfermedades de corazón, cáncer. Se trata de una epidemia y podemos prevenirla. Más de 70 millones de mexicanos tienen sobrepeso. Si subimos un poco el costo de refrescos y bebidas azucaradas, reduciremos la obesidad. El dinero servirá para enfrentar los costos de esta epidemia y para instalar bebederos en escuelas y espacios públicos. Tenemos que actuar. Apoya el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas por un México más sano.
fue la manera de bloquearnos directamente. En TV Azteca tuvimos una reunión, nos dicen que sí va y al final nos dicen que no hay espacio. Y decíamos, ¿y en qué horario? No, en ningún horario tenemos espacio. Y con Televisa se vuelve más grave porque nos niegan espacio incluso en Editorial Televisa y se hizo una maniobra para meternos a Televisa Radio a través de Monterrey, ¿no? Que sí nos aceptó y se empezó a transmitir el anuncio de apoyo al impuesto en Televisa Radio y a la mitad ya pagada, ¿no? Por más de un mes, ¿sí? Nos lo cortan y nos regresan el dinero. Creo que a todos los que estamos aquí en la mesa nos ha sonado y por mucho tiempo el tema de conflicto de intereses, pero no lo llamamos así. No le hemos dado como sociedad peso a la expresión conflicto de intereses. Y uno muy grave es cuando los funcionarios públicos han estado vinculados a los intereses de las grandes empresas. Es importante mencionar que la industria tiene representantes dentro de los tres partidos políticos, pero dentro del mío, que es el PAN, también teníamos una senadora que es dueña de una refresquera muy importante. Hubo reticencias de mi coordinador en ese entonces para que se presentara esta iniciativa. Sin embargo, la logré presentar, que fue el primer logro, y empezó la lucha por que se pudiera aprobar. 20 years ago. We introduced in Britain a system where you would label foods like traffic lights. If you had too much fat, sugar or salt, it was red. If it was really good, it was green. If it was between, it was amber. The government proposed it to the European Parliament. And the European food industry spent €1 billion sabotaging and making sure that traffic light labeling would not come in. Why? Because the poor people, the rich people, the poorly educated people have to present this. ¿Qué pasa si una mamá sabe que al darle una Coca-Cola a su hijo le da 12 terrones de azúcar? Por último, yo pienso que ahí es más legítimo que la mamá diga, bueno, si tiene 12 terrones de azúcar, asumimos la responsabilidad, se lo damos. Es distinto que la mamá no tenga idea que le está dando 12 terrones de azúcar, 250 calorías, son dos diarias, son 500 calorías diarias. ¿Saben en cuánto tiempo ese niño va a subir un kilo de peso? En menos de 15 días ese niño va a subir un kilo de peso y la mamá además no considera que la bebida está dentro de la dieta. Mire, viendo esta etiqueta, ¿puede decirme cuánto azúcar contiene el producto? 2000, ay, híjole, a ver si me la pusiste, ay. No podría decírtelo. No. 54 gramos. Si tenemos idea más o menos de cuánto son 54 gramos. Me imagino que debe ser esto. Es más. ¿A poco es esto? ¿En serio? ¿Cree que estas etiquetas deberían decir qué riesgos a la salud causa el consumir tanta azúcar? Claro, si los cigarros lo advierten, ¿por qué no? No creo, estoy completamente de acuerdo. Definitivo. En México, food labeling is a joke. The labels are unreadable. The ingredients are not all of the ingredients are listed in food. So very often people have no idea what the food is made of, what its nutritional value is. The food companies spend unbelievable amounts of money marketing unhealthy food to children. The marketing is very persuasive. It's done by the very brightest people in the advertising industry, and it has a disastrous impact on the diets of children. I understand Coca-Cola has an agreement with schools in Mexico to build playgrounds, and then the Coca-Cola logo is all over the playgrounds. That's patently unhelpful. Whatever benefit you might get from the increased physical activity is probably more than outweighed by the brand loyalty that develops for Coca-Cola by all that exposure to the logo. Ahí yo creo que está mucho de la semilla del daño de esta epidemia. Son niños a los que desde la cuna están recibiendo miles de impactos publicitarios donde ya la papá, la mamá le meten Coca-Cola al biberón, donde ya los premian con chatarra, donde ya toda la publicidad, todas las estrategias de mercadotecnia dirigidas a los niños los atrapa y los hace consumidores compulsivos. Y nosotros decimos, estos son los pedófilos del siglo XXI. Si ustedes toman un cereal, aparece como saludable, hasta tiene espigas de trigo, y no tiene trigo, no tiene cereal.
Pero engañan a los niños con juego, con bonitos, sticker, y a las mamás y a los papás que creen que están dando a los hijos salud, y es mentira. Entonces, es complejo manejar esto, y es complejo decirle a un niño, entonces, no comas McDonald's, o a todos nos han dicho a nuestros hijos, papá, ¿por qué no eres un papá normal? Se lo han dicho a Jaime, a mí, sean papás normales. Y que por más que uno le explique al niño que el producto no es saludable, bueno, pues él quiere tener su colección de esos juguetes, de esos tazos o lo que sea. Ese tipo de publicidad, ese tipo de mercadeo deberían no permitirse. ¿Por qué? Simplemente porque el niño está en una etapa en donde todavía no puede tomar decisiones con base en información. Se me advirtió del problema grande que iba a ser el presentarla y el que se pudiera aprobar por este interés de las refresqueras, de la industria refresquera, en que no se quedara etiquetado al refresco como un producto nocivo para la salud. Empezó la batalla de los cabilderos, hubieron muchos de los senadores que originalmente habían firmado que se retractaron, de los tres grupos parlamentarios principales, y tuve la visita de la industria, tuve la visita también de los pequeños comerciantes, la Asociación de Pequeños Comerciantes. Las refresqueras los tomaron como aliados en esta lucha, a unos diciéndoles que no iban a vender. Después, todos los pequeños comercios se llenaron de unos carteles que decían: ni el establecimiento ni los que compramos en este establecimiento apoyamos el impuesto. Había sido elaborado por Coca-Cola, se había entregado y se les pidió que lo pusieran fuera de las tiendas. Después de un tiempo me dijeron que iban a tener que rechazarla, que no estaba en posibilidades de aprobarla el presidente de la comisión y que no había el número de diputados necesario para aprobarla. Ellos estaban muy confiados en que no iba a pasar hasta que lo tomó el presidente Peña y el propio pacto como un tema del pacto. ¿Qué tanto en México se empiezan a tomar medidas para enfrentar esta epidemia de obesidad, que en México es de las peores que hay en el mundo? Yo siento que poco. El impuesto ha sido una medida importante y ha enfrentado muchos intereses, pero el impuesto es de un peso por litro. La recomendación era el equivalente a 2 pesos por litro y era una recomendación internacional, porque se ha demostrado que si aumentas más o menos 20% los costos, podrías tener ya un impacto muy claro en reducción de consumo. 10% o 1 peso por litro no es muy claro el impacto. Entonces estamos a medio camino. Si no hay voluntad política, no, pues no solamente el país no es viable en términos de salud, sino tampoco financieramente, como lo dice el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. La doctora Tavares nos habló porque mi esposo viene por apoyo para hemodiálisis. A lo mejor para canalizar las relaciones públicas. ¿Y cómo pasa las relaciones públicas acá con la licenciada de y ya no le están haciendo, ya se le terminó el apoyo o qué pasó? Sí, ya hace 2 meses. Ajá. Se me acabó, no, ahora sí ya, como yo acabé con mi, vendí una camioneta, un terreno, ya. Ya, pero entonces ya no tenemos apoyo de ningún tipo. Oye, mira, están aquí unos pacientes que son de Actopan, me dicen que creo que te lleva a su caso. ¿Ah, sí? ¿No es contigo? Nada más nos pidieron la documentación, no sabemos cuántas hemodiálisis nos van a ayudar. Las que vengan son muy buenas, pero ojalá y sean suficientes. Lo que estamos viviendo en México es el caso más extremo, uno de los casos más extremos en todo el mundo, de esta epidemia de obesidad y sus consecuencias en un país que tiene niveles muy altos de pobreza. Entonces, esto hay que enfrentarlo de manera preventiva, especialmente con los niños. Acá la veo. Para cualquier sistema de salud es muy, muy costoso. Tú lo viste.
tener aquí a los chicos, estarlos trayendo como los estuvimos trayendo durante, por ejemplo, un mes y medio que los tuvimos en el verano, 6 semanas, semana tras semana tras semana, implica transporte, implica que por lo menos 4 profesionales de la salud están involucrados. Es muy costoso ya que tenemos el problema de obesidad. Entonces, si no pensamos en la prevención, estamos perdidos. La prevención va a ser el éxito para que las siguientes generaciones de bebés que estén naciendo ahorita no tengan ya más riesgo de sobrepeso y obesidad. Clearly, the fact that 20 countries have banned sugar-sweetened beverages in schools gives you the beginning of an example, and it's increasing. It's increasing. I was in Thailand last week, and they just decided to do it there, and they're banning for their 80 million people the same kind of thing for the schools. Let's say put 1,000 pesos into education. Coca-Cola and Pepsi can put 5 billion pesos into that education. The food industry will very often say education is the solution to the problem, but they know very well that government can never pay for enough of it, and the industry can outspend government in a split second. So that's really a trap to believe that education is the only way to address this problem. Estas campañas, como la que hacen las refresqueras de Actívate, Mídete, Equilíbrate, que curiosamente la campaña que sale de la Secretaría de Salud es igualita a la de las refresqueras. Sí, parece que fueran diseñadas por los mismos publicistas. No tiene ningún sentido. Hay estudios, el Ruth Center de la Universidad de Yale, ¿no?, que se especializa en políticas sobre obesidad, ha hecho unos análisis de campañas similares que han durado 20 años en los Estados Unidos. Y el porcentaje de consumo de frutas y verduras, por ejemplo, no ha variado en 20 años. Igual, ¿no?, de la actividad física, campañas de promoción de la actividad física. Y tienes países como los Estados Unidos, que tienen todas las instalaciones para el deporte, en las escuelas, toda la infraestructura, ¿no? No ha variado, ¿sí? Lo que necesitamos variar es el ambiente, ¿no? ¿Pero a qué la culpa la tiene el gobierno por permitir eso? Tiene, por ejemplo, la cigarrera, ¿por qué mandó prohibir que hubiera anuncios de Marlboro o de cualquier tipo de cigarro? Ahora ya no lo hay. Por lo menos ya no lo hay, ya no promociona. Uh-huh. Que haga lo mismo con esto, que no haga promociones, de peor, ya que no. Tobacco was a terrible public health catastrophe until government began paying attention to the problem and passing laws and enacting policies that help curb tobacco use. So high taxes on cigarettes are an example of that. Restricting marketing practices would be another example, because the government began to see smoking not as a personal problem, but as a public health problem. And that means government had an active role to play and has done so very constructively. Por supuesto que hubo una resistencia muy fuerte de una parte de las industrias alimentarias que se oponían casi filosóficamente a cualquier regulación, porque ellos dicen regular nuestros productos es decir que son malos. Yo un poco lo que les decía es, miren, yo no digo que los juguetes sean malos, todos los niños tienen juguetes, pero en las escuelas no se venden juguetes. Y a nadie se le ocurre que porque en la escuela no se vendan juguetes, los juguetes son malos. Yo les digo, sus productos pueden ser buenos para el fin de semana, para un rato, no para estar en la escuela. They claim that their products are not the cause of the problem. We heard it in tobacco for 50 years, and how long have we heard it now from Pepsi and Coke and the food and the sugar-sweetened beverage industry here? It is simply an effort to distort the science, to sow seeds of doubt in order to prevent government from doing what its job is, which is protect its citizens. The food industry is making many efforts to convince the public and legislators and government leaders that they can be trusted, that they can regulate themselves, and in the face of an obesity crisis, that they will behave responsibly. In the United States, they have made pledges to market fewer unhealthy products to children. We've collected information on this through very systematic studies, and we find that they're marketing as much as ever to children, and in some cases, marketing even more. There is nothing wrong
with having a goal of making money. But there is something wrong when the money you make is a direct cause of the death and disease of the citizens of your country. So when you think about what keeps them in business, it isn't promoting the public health of the citizens of Mexico. They need to keep as many users, they need to find as many new users, and they need to ensure that existing users use as much of their product as they can possibly do so. Hay 12 publicaciones en el mundo que indican que no ha funcionado lo que prometió la industria. Nos vamos a autorregular y todo va a ir muy bien. No funcionó. Todo ese día no nos dejaban tender el puesto porque la gente llegaba y empezó a vender bien. Como a las 10 ya había vendido, creo, 800 pesos. Y seguía vendiendo y seguía vendiendo. Se me hizo rarísimo porque nunca era así. Y me dice, ¿qué crees? Dice que me siento mal. Digo, no me digas. Dice, sí. Digo, pues si te sientes más mal, recogemos y nos vamos. No, vieja, dice, es que yo estoy vendiendo bien. Nunca había vendido así. Espérate, dice. Ya se sentó ahí en la silla y me dice, ¿qué crees que me gana otra vez el baño? Pues hazte en el pañal, le digo. Ya te haces el pañal, pues te voy, llevo al baño y te cambio. Y me dice, ¿de veras? Le digo, sí. Y ya se quedó ahí sentado y estuvo vendiendo. Y eran como las 12. No, dice, ¿sabes qué? Vámonos. Ahora sí ya no aguanto. Y le digo, ¿pero qué sientes? Dime qué sientes. Si te sientes muy mal, pues te llevo de una vez al hospital. El panorama es muy, muy sombrío. Muy sombrío, tan sombrío como que si no logramos que estos chicos lleguen sin obesidad a los 15 años, estos chicos pueden estar ya a la mitad de su vida. Podemos ya estar viendo niños o adolescentes de 15, 17 años que probablemente tengan infartos mortales a los 30 o 34 años. Yo lo interné el viernes y me dice, ¿sabes qué, vieja? Dice, ponte abusada, dice, porque siento que ahora sí ya no voy a salir de aquí. Digo, no me digas eso, le digo, yo sé que de aquí vamos a salir. Ha salido de otras peores, le digo, que de esta no salga. Tenía 3 días que no había probado bocado. Y ese día empezó a comer bien y se acabó. Entonces mi hijo el grande me dice, le dijo, dice, eso papá, dice, eso está muy bien, dice, vamos a salir de aquí, porque estás comiendo bien. Estás bien, dice, qué gusto me da. Cuando se acabó su atole, nada más abrió sus ojos así grandes y como que respiró y me hizo señas que lo acostara. Y estaba la enfermera ahí, le digo, oye, enfermera, le digo, ¿verdad que mi esposo ya tiene sus ojos fijos? Ya la vista la tiene perdida. Y ya lo checó y dice, sí, ¿qué cree que sí? Ya cuando vi yo el aparatito solito, se apagó. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Los que no regresan, se los lleva el viento y en tu memoria tan solo quedan. Mente y alas abrirán, más ligeros volarán. Son almas que se esconden. Son almas que no están. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van los que no regresan? Durante el día van sacudiendo su voz sin gloria. Ya la noche llegará. Y todos recordarán un veneno que se esconde en la dulzura de este mal. Su mirada está llena de dolor y su alma llora. Ni un respiro más ya.
silencio se extendió, su agonía se terminó. Viaja suave, vuela alto, no te vamos a olvidar. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van los que no regresan? Ya no es un secreto, no venden sueños, pueblo despierta. No vamos a gritar lo que es falso y que es verdad. Es lo negro y es lo blanco, lo que quieras escuchar. Se esconde, son almas que no están. ¿Hacia dónde?